especial. Gianni de la Cruz. Para nosotros es un honor estar con ella. Desde tempranito hicimos las pruebas. Hemos visto muchos videos sobre su participación tan importante en eventos muy, muy grandes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La chef, Dani de la Cruz. La Gianni de la Cruz. Es una estrella. Tú usas el seudónimo Dani, ¿verdad? Bueno, todo el mundo me dice Chef Dayani o Chef D. So, como sí, uso el seudónimo de T. Como que alguien me dicen Chef D. Ah, pues bienvenida. Todo el país te saluda, Iván y el resto de los compañeros de aquí del Show del Mediodía. Dayani, nos sentimos muy, muy orgullosos de ti, muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Y sabemos realmente cómo eres valorada en los Estados Unidos. Tú resides en Miami. ¿A qué edad? ¿Tú naciste aquí en la República? Nacida, criada, salí de la República Dominicana a los 24 años. So, soy dominicana, nagüera. Ah, de Nagua. Cámbialo para la otra. María Trinidad Sánchez. En la tierra de nuestro director general, Ángel Laureano. Bueno. Mañana voy. Me voy por esa zona yo, por ahí, por Terrena, Samaná. Mañana, Iván Ruiz. Sí. De hecho, yo voy para Samaná, esa es mi casita también. Mis padres viven en las Terrenas. Ah, sí, qué bien. Mira, entonces, esa señorita que está ahí tuvo el encargo de preparar todo lo que implicó de alimentos, ¿no?, para el Super Bowl. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, el Super Bowl es uno de los juegos aquí en los Estados Unidos. Se puede decir que es uno de los eventos deportivos más notorios, ¿no? Super Bowl trae a Miami aproximadamente unos 40 millones de dólares en dos días relativamente. O sea, que no solamente fue el Super Bowl para lo que era el lugar donde yo estoy, sino es un evento de ciudad, ¿no?, al mismo tiempo. Para nosotros duramos casi un año y medio preparándonos para Super Bowl. Acuérdate que nosotros aquí, además de hacer un juego que es bien grande, tenemos 57 mil sillas con el Super Bowl. Hicimos un juego tres veces más grande de lo que usualmente hacemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Todo se triplificó en términos de producción. Ahora mismo producimos, como dije, para 57 mil personas. Para el Super Bowl nos metimos casi en 200 mil personas, incluyendo lo que hicimos afuera. Mucho trabajo, mucha logística, mucha producción, mucho amor. Fue un momento muy especial para mí, lógicamente, como chef. Fue la culminación de mi carrera, pero al mismo tiempo, como mujer, como latina, fue algo increíble poder hacer esto para lo que es los Estados Unidos, ¿no? Aquí no es fácil, especialmente cuando llegas como inmigrante. Entonces, lógicamente, una experiencia inolvidable para mí. ¿Pero dónde laboras usualmente? Para que la gente... Mi casa es el Hard Rock Stadium. Aquí está mi oficina, estoy acá, estoy en mi casita, estoy trabajando. Y esto es donde estoy. Es la casa de los Miami Dolphins. Son uno de mis... Yo siempre tengo una casa con muchos hijos dentro. Tengo los Miami Dolphins. Hago también fútbol universitario. Tengo el Abierto de Tenis de Miami, que es otro de mis eventos muy especial para mí porque me encanta el tenis. Y lógicamente tengo también conciertos y hago soccer. Y para el 2022 voy a abrir un poquito otra cadena donde voy a ser también la primera mujer que voy a hacer la Fórmula 1 por primera vez en el mundo. Qué orgullo. No hay más mujeres en esto, pero a mí me fascina, ¿no? Antes que los muchachos, el equipo está muy ansioso de preguntarte. Mira, pero Ventura, que es uno de nuestros analistas más serios, a veces pierde la compostura, entonces dice... La chef debe hacer muchas cosas finas, pero ella no sabe hacer, por ejemplo, mondongo, claro, paticosa, la bandera, y la bandera, o sea, también. Claro, mira, una de las cosas para el Super Bowl, yo le dije a alguien hace un tiempo atrás, es que cuando se empezó a producir, acuérdate, Super Bowl, el fútbol americano aquí es extremadamente anglosajón, todo el mundo lo siente, lo mira como eso, entonces mi proyecto... Como yo dije desde el principio, es que si lo vamos a traer a Miami, tenemos que dedicarnos a traer nuestra cultura. Entonces, para mí era muy importante traer quien yo soy, ¿no? Como quiera que lo veas, no importa cuántos años tengo en este país. Era dominicana. Un 100%. Entonces, había chuleta, imagínate, nosotros hacemos una porqueta, que es el barrigón de allá,
relleno de un trifongo. Entonces, todo lo que hicimos aquí fue traer el corazón de Miami y, lógicamente, el corazón dominicano en el Super Bowl. Así que cuando tú estabas aquí, estabas comiendo arroz con coco, estabas comiendo empanadas, teníamos cativia, teníamos chicharrón. Claro que sí, o sea, yo creo que eso es lo más importante, de no importa dónde estés y en qué parte del mundo estés, es que no podemos olvidar nuestras raíces. Así que yo te hago a ti, mira, el mejor mofongo que hay en el mundo. Qué bien, Julio. Excelente. Mira, Dayani, qué placer que nosotros podamos contar con tu presencia, VSky, eres un orgullo de la República Dominicana. Gracias. Y has tenido contacto con algunos artistas, el caso de J-Lo, por ejemplo, Beyoncé, Jay-Z. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es prácticamente la preferencia culinaria de ellos? Mira, todo el mundo, dependiendo del momento, ¿no? Si, por ejemplo, tuve la oportunidad súper enorme de que Jay-Z y Beyoncé estuvieron conmigo. Tuve la oportunidad de estar con ellos para Super Bowl, de hacerles sus chocolates. Pero, lógicamente, estuvieron aquí ya como mis invitados. Si vienen a trabajar, como estuvo J-Lo, como estuvo Shakira, tuve la oportunidad el día antes de Super Bowl de estar con ellas, de hacerles sus paletas. ¿Qué comen ellas, Dayana? ¿Qué? Comen muy bien. El día antes de Super Bowl, empanadas, les trajimos chicharrones, le hicimos un barrigón muy rico, pero ya en el subí un poco más sencillo. Le trajimos también, le hice un puré de yuca con ají amarillo que les fascinó. Y para el postre les hice unas paletitas de una onza de mojito y unas de guayaba. Ay, Dayana, nosotros no hemos comido aquí. Ay, estamos esperando un chofán. Mira, ¿quién es Edward? Mi hermano. Ay, mira cómo cambió, ¿viste? ¿Por qué? Yo quiero que tú escuches lo que Edward piensa de ti. Hola, Charo, tu hermano Edward de aquí desde Michigan, deseándote muchas felicidades y muy orgulloso de tus triunfos. Te amo y te quiero mucho. Yo te amo, Charo. Ay, qué lindo. Wow. Son terribles. Qué hermoso. Mi paz, les voy a decir, yo tengo mucho en este tiempo, pero son mi centro, es mi familia. Mis padres, mis hermanos, mis hermanas, porque como te dije, todavía soy una inmigrante, no importa cuántos años estoy en este país, y todavía siento mi familia, mi país, de la misma forma que hace 21 años que emigré. ¿Y tu madre? ¿Tú tienes contacto con tu madre permanente? Sí, mi mamá, después que no quería estar en las redes, ahora es entre las redes. Sí, la llamo todos los días o cada dos días. ¿Ella vive aquí? Se me quedó en la República con este... Lamentablemente, los viejos son los viejos, se quiso quedar en la República, no la tengo aquí conmigo y tengo 5 meses sin verla, y desde que abran el aeropuerto me voy para la ciudad. Es que doña Milagro es un caso, ¿eh? Mira lo que ella piensa de ti. Ay. Hola, somos Lorenzo y Milagros de la Cruz. Somos los padres de Dayani. Mi hija, aprovecho que está en público para decirte lo orgulloso que estamos de ti. Eres una mujer que ha sabido luchar en la vida contra vientos y marea. Estamos orgullosos de ti porque has logrado lo que te ha propuesto. El objetivo lo ha logrado. Y también decirte que tu país también está orgulloso de ti, pero sobre todo tu pueblo, Nagua. Nagua te vive. Vive tus pasos, así es que tu pueblo está orgulloso de ti y nosotros también. Te amamos y te mandamos muchos besos. Así es que, mi niña linda, bye bye, te quiero. Desarmar al invitado. Qué sorpresa más hermosa. Ya dije. Mil gracias. De corazón. Esto no termina aquí. Yo quiero que tú veas a Handry Santana, nuestra investigadora. Se inspiró en tu trabajo, en tu dominicanidad, en tu talento, en lo orgulloso que nos sentimos de ti. Y plasmó esto.
Se llevó la esencia del sabor de su tierra en el corazón, deleitando miles de paladares con seductoras combinaciones que enamoraron al sueño americano, convirtiendo su oficio en una pasión que la coronaría como gran monarca de la cocina de los deportes. Su historia de éxito es el lienzo de una guerrera, rompiendo los patrones en una industria dominada por los hombres. Estudió administración hotelera en la Universidad Central del Este en República Dominicana. Emigra a Estados Unidos en el año 1999 para perseguir nuevos sueños en las artes culinarias. Mientras finaliza su preparación en Norteamérica, vendía empanadas, trabajaba y dejaba fluir su especial carisma y liderazgo que pronto abrirían puertas para ella. Construyó su nombre a través de la experiencia en las cocinas de los eventos deportivos más elitistas de los Estados Unidos. Valiente, de fortaleza inagotable, en el 2012 un enemigo quiso oscurecer sus días, el cáncer, pero pudo levantarse. Su fe la hizo vencedora de otra batalla. Atesora hermosos recuerdos de su adolescencia en Nagua, sobre todo cuando sus famosos espaguetis eran el motivo perfecto para reunirse con los amigos. Ama profundamente a sus padres, Milagros y Lorenzo, quienes aún la llaman Miosotis, la más traviesa de sus cuatro hermanos, que importó para el mundo el sazón de la abuela. Sus hijos, Joseph, Miosotis e Israel, son el empuje que la ha llevado a la cima. Primera mujer chef en la historia del Super Bowl, quien logró servir a más de 120 mil personas la cultura y diversidad de las Américas y el Caribe en un mismo plato. Chef ejecutiva del Hard Rock Stadium, el hogar de los Miami Dolphins. Una dominicana consagrada a un propósito, poner en alto el orgullo latino. Dayani de la Cruz. Orgullo dominicano, sí. Iván Ruiz. Yo. ¡Wow! Yo no me veo así. Dayana, yo no te conozco personalmente y me emociono, me emocionan estas cosas. Yo pido disculpas, pero a mí me emociona ver gente como tú, que sirve de inspiración, que ha tenido que vencer tantas adversidades y lograr tu sueño. Gracias. Yo quiero decirte que un país entero te admira, que continúes venciendo todos los obstáculos que encuentres en el camino y que sepas que Dios está allá arriba y está siempre contigo. Siempre, siempre. Mira, gracias por este momento. Como les dije, no me veo así, me veo todavía, para mí este no es el final, estoy abriendo puertas, estoy, como decimos nosotros, asfaltando una carretera para el que venga detrás de mí, porque ese es mi trabajo es abrir las puertas. Me encantaría seguir alimentando esta perfección para los otros que vengan detrás de mí y para los que estén conmigo. Dominicana hasta la taza, como decimos nosotros. Hasta la tambora. Hasta la tambora. Nuevamente, no he terminado, estamos empezando. Se puede, si yo pude, todos pueden, como mujer, como persona, como latino, como dominicanos. Este país es el país de los sueños, pero no importa si está en los Estados Unidos o en Santo Domingo, lo importante es seguir luchando y no darnos por vencido. Un fuerte aplauso a Dayana. Fuerte aplauso para esta dama orgullo de República Dominicana, Iván Ruiz. Yo me emocioné mucho. Le pido disculpas a mis compañeros que tenían preguntas también, pero me emocioné. Gracias, Dayana. El doctor Cruz y Minian, nuestro ángel del pueblo, te manda muchas bendiciones. Nuestro doctor Cruz y Minian, que ayuda a tanta gente, que ya viene en breve con casos sociales que siempre nosotros hacemos, te manda un fuerte abrazo. Nuestro abrazos ángel a todos. Amén. Dios te bendiga. El show sale para todos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Siempre. Ya venimos con nuestro ángel del pueblo. Gracias a ti por corresponder esta invitación que nos llena de orgullo. En breve venimos con el ángel del pueblo a resolver casos, más casos, muchos casos. Gracias, doctor Antonito. Ahí está Dayani de la Cruz. Ahí está Dayani de la Cruz. Orgullo.